recibiendo en su alma la espada acerada de la justicia divina, ocupando el lugar del pecador y tratado cual si fuera el pecado mismo en su más repugnante representación. Se oyó la voz del Salvador clamar: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hubo respuesta del cielo ni eco en la tierra, pero la mirada volvió a recorrer su cruz. Estaba sujeto a ella por puro amor, para dar allí su vida y redimir al pecador. ¿Qué te pasa? Te ves muy nerviosa y no te has pegado del lado del teléfono en toda la noche. Ay, chica, ya sabes que mañana es sábado y todavía no he recibido ni una sola llamada. Ya me siento hasta tensa. Prueba con POS. He oído que esto te puede ayudar. Con POS, la pastillita azul con ingredientes que ayudan a combatir la ocasional tensión nerviosa simple. Sí, Jorge, me encantará salir contigo mañana. WKAQ FM Cuadrafónica. Con equipo Sansui. Vivimos en esta isla del encanto que se llama Puerto Rico. Y a la verdad que es una isla rica. Lo que pasa es que por desgracia la riqueza casi siempre las han usufructuado los que no son los dueños, los extranjeros, los advenedizos. Y eso ha sido así desde el mismo descubrimiento por Cristóbal Colón. Inmediatamente que Colón descubrió estas tierras, pues los reyes de Castilla y Aragón comenzaron a nombrar encomenderos que vinieron y se apoderaron de las tierras que había aquí. Y no tan solo se apoderaron de la tierra, sino que esclavizaron a sus verdaderos dueños, a los indios. En ese forcejeo, pues, se fue desarrollando la agricultura. Durante la época de España, aquí se desarrolló una gran industria del café, sobre todo, ¿no? Y, pues, fueron esos advenedizos los que vinieron a ser los dueños de estas riquezas naturales.
que había en este Puerto Rico nuestro. Para ser breve, que nosotros queremos entrar de inmediato al colonialismo moderno, ¿no? Pues en el 1898, como ustedes saben, pues vino la invasión norteamericana. Cambiamos de amo, cambiamos de dueño. Y de entonces acá es que se ha agudizado la explotación en este país. Para aquella época, como dijimos al principio, en Puerto Rico había una industria cafetalera bastante próspera. Pero inmediatamente que se produjo la invasión norteamericana, pues perdimos los mercados de café de Europa. Y los americanos enseguida comenzaron a crear las condiciones para que las riquezas de este país pasaran a resolver sus problemas económicos. Ellos en aquella época tenían, por ejemplo, necesidad de azúcar y de tabaco. Comenzaron a aparecer los primeros ingenios azucareros. Y hubo un desarrollo en la industria tabacalera. Pero para desgracia nuestra, eso fue la ruina de los terratenientes que en aquella época había. Porque los terratenientes no sabían con lo que estaban bregando y ellos vinieron y le hicieron unos cuentos muy bonitos. Hicieron unas inversiones en siembras de caña y en siembras de tabaco a base de préstamos. Pero los precios precarios que le pusieron a los productos que producían trajo como consecuencia que los terratenientes se endeudaron y pues los que le habían prestado el dinero, que eran las empresas norteamericanas, se les quedaron con la tierra. Así, los primeros terratenientes de este país pasaron a ser de dueños, pasaron a ser obreros de los fundos en que habían vivido, que se habían criado. Esa manipulación económica lleva al pueblo a una miseria extrema. Don Pedro Albizu Campos y su partido nacionalista guían la protesta del pueblo, que es brutalmente reprimida, como en Ponce en el 1937. La década del 40, del 40 al 50, que ya no necesitan de nuestro azúcar porque tienen mercados, tienen otros países productores que le están supliendo el azúcar y comienzan a destruir nuestro azúcar y a plantearse la forma de cambiar eso, destruyendo nuestra agricultura y fomentando industrias que le produjeran más beneficios a los inversionistas extranjeros para desarrollar industrias petroquímicas. Acabaron con la industria azucarera. Nos han estado poniendo unas industrias y matándonos otras. Industrialization of Puerto Rico moves into high, as in the island capital of San Juan, Governor Muñoz Marin directs Operation Bootstrap, a five-year plan to stabilize his island economy. Already 4,500 homes have been built for workers in 60 new industries, some already in operation, some just being built, which have already come to Puerto Rico, adding $50 million annually to its industrial wealth. This modern plant in Ponce is the first of five new textile mills planned for the island. New industries, 8,000 new workers mean more wages, more consumer goods, and more prosperity for Puerto Rico. Puerto Rico's crack motorcycle police go through toughening up maneuvers on Luquillo Beach near San Juan. First, a little target practice on the run, a display of sharpshooting to discourage any would-be criminal.
No place is inaccessible for these men, as you can see. Keenly trained for their jobs, they're guardians not only of the peace, but of the industrial and economic progress being made in Puerto Rico. A causa de la falta de empleo, el pueblo se levanta una vez más en reclamo de su independencia. El régimen lanza a la policía y a la Guardia Nacional y bombardean las ciudades de Jayuya y Utuado, centros de la rebelión. Los dueños de la central querían vender las tierras. Habían unos industriales dueños de las petroquímicas de Puerto Rico, estas petroquímicas americanas que están aquí en estos momentos, pues que interesaban el valle para obtener el agua, porque déjeme decirle que la central está también en el valle, no es más fértil de terreno nada más, sino en el lago interno, el acuífero mejor que hay en Puerto Rico es el del Valle Barina. Ese lago, pues, ahora actualmente nos están sacando alrededor de 7-8 millones de galones diarios hacia las petroquímicas y sin reponerse el agua. Cuando nosotros oíamos rumores de que la central se podía ir, pues, la gente seguía trabajando normalmente. Pero cuando cerraron la central y los padres de familia de aquí de este valle vieron que el sostén de su familia estaba en peligro, pues entonces se alarmaron y logramos unir las dos uniones obreras de aquí de este valle, una agrícola y otra industrial. Entonces logramos también hacer que los trabajadores velaran la central en patrulla día y noche para evitar que se nos metieran compradores que ya habían dado ofertas y habían dado dinero a los dueños para trasladar esta central, según rumores, a Guatemala o Haití, que prácticamente estaba vendida prácticamente. Esa fue la lucha nuestra, ¿verdad? Hubo aquí un amago con la policía también, que vino a dejar que un trailer que vino con una pieza aquí, que los obreros no dejaron que la sacaran. Pues vino la policía a decir que ellos tenían derecho a vender, y nosotros le explicamos a la policía que ese trailer tenía que pasar por encima del cadáver de los trabajadores. Yo quiero decirle a ustedes, como contable de la Central San Francisco, que en 2 años que llevamos operando bajo el sistema actual de arrendamiento y bajo el cuidado y el celo de los trabajadores, que nos creemos que la central es nuestra por haberla salvado, en 2 años la central ha tenido beneficios en Puerto Rico y creemos que va a seguir teniendo beneficios. Pescador por promedio de
15 años aquí en la bahía de Guayanilla. El problema de la pesca aquí ha sido que se ha ido la pesca de la bahía de Guayanilla, ha sido principalmente la petroquímica. Los barcos cuando vienen a cargar y a descargar, que lavan los tanques aquí en la bahía de Guayanilla. Ya no contamos aquí en la bahía de Guayanilla con coger los tiones, porque la termoeléctrica acaba con ellos, por el problema del agua caliente, que el agua que sale caliente aquí es un promedio de 140 grados Fahrenheit. Allí donde se ve el boquete que está ahí, la casita blanca aquella, es el canal que botan el agua caliente. Por la parte de acá de la puntilla, ya no se coge langosta ahí por el problema del petróleo, que ya están penetrados en el fondo del agua, dentro de las piedras. Si cogemos algún peje aquí, lo tiramos un sartén, el sartén se prende completo. Nosotros tenemos que pescar ahora, tenemos que salir de afuera de Guánica a pescar para poder mantener nuestra familia. Además, no tan solo afecta a las playas, sino que la gente, aquí el doctor Tomás Morales nos dio una conferencia ahí en Guayanilla, escalofriante, donde señala que ya más del 20% de la gente tiene los pulmones dañados. O sea que aquí están esterilizando las plantas y están dañando las playas y matando los peces. Aquí lo que están es matando a este pueblo. Ellos prometieron que esa petroquímica generaría un montón de empleos. Hablaban de cientos de miles de empleos. La realidad ha sido muy distinta. En todo ese complejo petroquímico no hay arriba de 6 o 7 mil personas trabajando en todo ese complejo petroquímico. Eso viene siendo aproximadamente una cuarta parte de los empleos que generaba la fase agrícola. Esos puertorriqueños desplazados comenzaron a emigrarlos, a facilitarle la migración hacia el norte, para que fueran allá a engrosar a los trabajos de las fincas de los Estados Unidos y hacer los peores trabajos. Allá, desde fregar y hasta lavar escupideras. Lo cierto es que de 5 millones de puertorriqueños que vemos, 3 millones residimos en la isla y 2 millones residen en los Estados Unidos, la inmensa mayoría de ellos en los guetos, sobre todo en Nueva York. Yo vine aquí hace 31 años, fue para la época de la Segunda Guerra, antes de terminarse la Segunda Guerra. Como yo, vinimos un grupo de puertorriqueños llenos de ilusión, porque como estaba la guerra en todo su apogeo y había trabajo, vinimos a trabajar a las factorías. Y lo que nosotros buscábamos en aquella época era mejorar nuestra situación para pensar, porque siempre el puertorriqueño que viene aquí siempre piensa que va a regresar a Puerto Rico. Y este Nueva York, esta parte de Nueva York en que nosotros vivimos, no era este Nueva York el que veníamos buscando nosotros. Nosotros veníamos buscando un Nueva York diferente. Nueva York, el que veíamos en las películas, el que veíamos en algunas revistas americanas, ese era el Nueva York que nosotros veníamos buscando aquí. Y por ese sentido llegamos aquí. Pero ahora nos damos cuenta que esto para el puertorriqueño, la realidad para el puertorriqueño es completamente diferente. Y esto que está aquí es lo que el puertorriqueño encuentra en Nueva York cuando viene. Desilusión y maltrato, racismo. Nuestros hijos no tienen la completa educación o se frustran aquí, a donde dice que todo se le presenta al puertorriqueño y que está el dinero y que está todo en nuestras manos y que la educación para nuestros hijos es de lo mejor, aquí donde dicen que todo lo tenemos. Porque con el mito de que somos ciudadanos americanos, de que tenemos todos nuestros derechos aquí y de que todas las puertas se nos abren aquí por la ciudadanía americana, entonces cuando llegamos aquí, queremos usar esa ciudadanía americana que ellos nos dicen que tenemos. Y nos encontramos que es todo lo contrario. Fuera,
campesino, campesino, marchaste del campo verde. Y aunque han pasado los años, campesino, puedo verte. Campesino, que vas triste, sin rumbo por la ciudad. El pasado es tu vivir, tu casa es el arrabal. El río te cantaba, ya no te puede cantar. Entender no caminar, solo sé. Campesino, que vas triste, sin rumbo por la ciudad. De manera que en vez de traer fuentes de ingresos, lo que hicieron fue sacar fuentes de ingresos, o sea, provocar el desempleo. Y provocar, como consecuencia del desempleo, pues las emigraciones y la vagancia. Porque un pueblo que no trabaja es un pueblo fracasado. Aquí se ha estimulado el parasitismo, porque al dejar los hombres desempleados, pues han tenido que darle unos migajones allí. Y han ido acostumbrando al pueblo en que en vez de generar riqueza para su subsistencia, se convierte en un pueblo parasitario. Y hacia ahí nos llevan, cada vez en peores condiciones. Fíjate, con la negra tiene que ganar. Con la negra, esto es para ponerle. Esto es para ponerle. El que la haga que le puede ganar. Esta no es. Pushing the black card. $10 more. Mediante. $10 more. Oh! That's not a 10 change. $10 make 20. $10 make 20. I do it again. Anybody can play. I say this one lose. I say the black card. You have to find the black card all times. I want that. The black card. I say. Además, los muchachos, los jóvenes, los mejores, los más fuertes, no los utilizaban y no los utilizan todavía en su guerra de Japín. Tanto en la Segunda Guerra Mundial, como en la Guerra de Corea, como en la Guerra de Vietnam, recogieron a lo mejor de nuestra juventud y los mandaron a defender sus intereses a esos apartados rincones del mundo. Y nosotros somos los que morimos en mayor proporción, incluso más que negros y blancos estadounidenses. Los Estados Unidos han querido utilizar a Puerto Rico como una vitrina. Y que se fijen en el tipo de explotación a que hemos estado sometidos. Que se fijen lo que han hecho en Panamá, que no le quieren soltar el canal. Que se fijen lo que han hecho en Cuba, que no se quieren ir de Guantánamo. Que se fijen que se roban el cobre en Chile y el estaño en Bolivia. Y el azúcar se la robaban en Cuba, que aquí de Puerto Rico sacan mano de obra barata para llevarlos a trabajar allá a su país, y que llegó ya la época en la historia de romper con la coyunda y romper con el coloniaje y con el neocoloniaje, y la única forma es organizándose como clase. Los explotadores le hacen un partido a las masas, para cogerlos de escalón, para cogerlos de mingo. Pero en su club rotario no los quieren, en su club social no los quieren, en su club de leones no los quieren, allá en sus fraternidades, ahí que no se asomen. Ahora le hacen un partido para cogerlos de escalón. Creemos que de la única manera que puede terminar todo este estado de cosas que hemos estado señalando, es que el pueblo se organice. Pero digo, que las masas se organicen y que entiendan que aquí lo que hay es una lucha de clases, una lucha de explotadores contra los explotados, y que los explotados somos los obreros. ¡Despierta, boricua! ¡Defiende lo tuyo! ¡Despierta, boricua! ¡Defiende lo tuyo! ¡Esta lucha no se para! ¡Ni con libre, ni con mal! Son muchos los hijos muertos
Y son muchos los días negros, y son miles los obreros prestos a luchar. Puerto Rico, cara al sol, nueva frontera a liberar. Puerto Rico, cara al sol, nueva frontera a liberar. Mataréis al dios del miedo, solo entonces seréis libres. Mataréis al dios del miedo, solo entonces seréis libres. Mataréis al dios del miedo, solo entonces seréis libres. Mataréis al dios del miedo, solo entonces seréis libres. Mataréis al dios del miedo, solo entonces seréis libres. Mataréis al dios del miedo, solo entonces seréis libres. Mataréis al dios del miedo, solo entonces seréis libres.